Bueno, seguimos aquí en el proceso, pero tuvimos un pequeño incidente. En el aeropuerto aquí internacional de Cancún nos impidieron pasar al área estéril porque nuestros pases de abordar requieren una segunda validación por parte de Volaris, lo cual es algo normal para verificar que las tarjetas de crédito o débito con las que tú pagas no sean robadas. Entonces nosotros traemos toda nuestra papelería y documentación impresa y básicamente para cuando te ocurra esto te mandan un correo electrónico. Es muy importante imprimir lo que son estas cartas. Es una carta muy parecida a esta. Tiene que estar acompañada de tu tarjeta física o si es digital traer el celular y tu identificación para que hagan este proceso. Nosotros estamos viniendo el día de hoy, el domingo 20 de marzo a las 10:25 de la noche para poder tener tiempo de hacer esta validación. Tengan eso en cuenta, ¿ok? Así que yo les sigo diciendo que más cosas positivas e interesantes en el camino vamos viendo, pero ahora nos enfrentamos a una segunda validación de pago, que es un proceso normal. Entonces, nos seguimos viendo. Por eso es muy importante cuando se viaja hacerlo con tiempo para evitar cualquier tipo de incidente. Voy a preguntarle a Aileen de este tipo de procedimiento. Aileen, una pregunta. ¿En este tipo de validaciones cuánto tiempo antes de anticipación es recomendable llegar al aeropuerto? Dos horas antes. ¿Dos horas antes? Si a mí me piden esto y llego dos horas antes, ¿sí alcanza a hacerse la validación y todo? Sí, porque máximo tarda 40 minutos. 40 minutos. Bueno, pues ya lo escucharán. En este caso, me acaba de comentar Aileen, un agente de Volaris, que este tipo de validaciones toman aproximadamente 40 minutos, pero tienes que venir mínimo 2 horas antes del vuelo. Te tienen que llenar esta hoja, tienes que comprobar que la tarjeta de crédito con la que tú pagaste o débito en realidad sea de tu propiedad o vengas y traigas la tarjeta en físico y también la identificación a nombre de la persona que está en la tarjeta. Esto para evitar fraudes, clonaciones, robos y demás. Entonces es muy importante y aunque la tarjeta está a nombre tuyo, te pueden pedir esta información cuando tú estás viajando y eso te puede dejar varado. Entonces imagínate, nosotros mañana vamos al vuelo inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por eso estamos ahorita a las 9:30 de la noche. Vamos a dormir literalmente aquí en el aeropuerto para evitar cualquier incidente o cualquier detalle y esperamos que todo salga bien. Bueno, ahora vamos de regreso nuevamente con la aerolínea. Nos regresa el joven porque nos dice que no nos puede dar el acceso si la aerolínea no nos imprime el pase. Nos dice que solamente si la aerolínea nos imprime el pase nos podría él permitir ingresar. Si no, podemos ingresar hasta las 7 de la mañana y no nos permitirían el acceso hasta las 7 de la mañana. Entonces vamos nuevamente al mostrador de Volaris a pedir esta información. Nuevamente nos ok, muchas gracias. Muy bien, pues ya tenemos los boletos. ¿Por qué? Déjenme les digo algo. No puedes entrar al área estéril. Nuestro vuelo es a las 9:59 de la mañana. Y si no traemos el pase que imprime la aerolínea, que son estos de aquí, no te permiten entrar. Hasta las 7 de la mañana nos permitirían entrar. Entonces, con estos boletos que ya traemos, en teoría vamos a poder pasar al área estéril. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos otra vez saliendo. Gracias. Vamos a poder ingresar hasta las 3 de la mañana. ¿Por cuestión de seguridad? Pues como viste, ya nos sacaron por una cuestión de seguridad. Por la tercera, cuarta, quinta vez, ya no sé ni siquiera. A este punto, ya teníamos más de 3 horas dando vueltas del control de seguridad a los mostradores de la aerolínea, hasta que logramos que nos dijeran la razón del por qué no podíamos pasar. Nos comentaron que el vuelo de regreso de Cancún a Chihuahua está cancelado, ya no lo cancelaron, porque no hicieron en la ciudad de Chihuahua el proceso de validación que debe de hacerse. Lo que hicimos hace un momento aquí en el aeropuerto, allá no se hizo, entonces ya nos cancelaron esos vuelos. No vamos a poder regresar de Cancún a Chihuahua, vamos a tener que comprar vuelos nuevos. Ahora, la historia interesante aquí para Cancún AIFA es que ya tenemos el boleto. Este es un boleto histórico porque es uno de los primeros boletos impresos por una aerolínea
porque están en peligro de extinción estos boletos, estos pases de abordar. Ya está el check-in electrónico y ya está el check-in web, o sea que tú imprimes la hoja de máquina en tu casa, pero estos pases ya van de salida. Entonces yo quise quedarme con el recuerdo de este pase de abordar, porque aquí dice claramente Boarding Pass Santa Lucía Airport. Vamos a ir al vuelo inaugural de Felipe Ángeles, pero no nos van a dejar aquí en Cancún abordar hasta las 3 de la mañana. Así que vámonos ahora aquí al restaurante Guacamole a estarnos aquí un ratito y a ver qué pasa. Vamos a ver qué cosas interesantes nos ocurren. O al final del pasillo de salida. Y para todos aquellos que dicen que es fácil viajar, ya vemos que siempre en cada viaje nos encontramos a una experiencia diferente. Si te está gustando este contenido, sígueme en todas mis redes sociales. Me encontrarás como Homero Iglesias. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn y por supuesto YouTube. Si te está gustando este contenido, da clic en la campanita, suscríbete y sígueme para más videos. Bueno, en la vista de todo lo que ha ocurrido, es momento de una rica bebida. Bueno, ahora no queda más que esperar hasta las 3 de la mañana para ir al área de check-in y aeropuerto Felipe Ángeles. Mañana te vamos a ver. Los dejo, tengo que trabajar en subir cosas para que ustedes las vean. Hola, estamos en el aeropuerto internacional de Cancún. Son las 12:15 de la mañana. Ya mero son las 3 de la mañana, que es a la hora que nos van a permitir hacer nos van a permitir pasar al área estéril. Pero antes de esto, quiero platicarles un poco de la espera que implica los aeropuertos. Como podemos observar, aquí hay muchos pasajeros que están esperando su vuelo actualmente y podemos ver cómo la infraestructura de un aeropuerto está diseñada para hacernos consumir. Estas sillas que podemos ver en esta parte de aquí son las únicas sillas que tiene disponible el aeropuerto de Cancún, y la mayoría de aeropuertos son así, de esta manera. Podemos observar, de hecho estamos buscando en dónde sentarnos porque estábamos, como saben bien, en el restaurante de Guacamole Grill, pero ya cerraron, entonces tuvimos que salir. Pero como podemos ver, hay muy poco espacio de lugares para poder descansar, para poder esperar a tu próximo vuelo. Entonces las personas se quedan dormidas en el piso, en las sillas, y pues son cosas que pasan en los viajes. Entonces, ¿a ti qué te gustaría ver, vivir o tener de experiencias? Bueno, pues dímelo. Por lo pronto tengo que esperar a que sean las 3 de la mañana y creo que voy a caminar un poquito por aquí para conocer. Así que gracias, adiós. ¿Es la bandera de la huelga? Bueno, como puedo ver aquí, puedo percibir que el módulo de Interjet tiene las banderas de huelga. Es algo interesante. El color negro con rojo, o bandera negra con roja, significa huelga. Estoy en contra, estoy en huelga. De Interjet, es interesante. Y aquí podemos ver a las personas, como les mencionaba anteriormente. Y son las 3:14 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El día de hoy, lunes 21 de marzo del año 2022. Y hoy es un día maravilloso porque
como les dije, van a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y voy a ser uno de los primeros clientes en volar al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero para eso tenemos que documentar en este momento y tenemos que pasar al área de seguridad. Y quiero que vean el área de seguridad, a ver si ahora sí nos permiten el paso o el ingreso. Pero, ¿qué les parece si vamos? Y como pueden ver, voy a ser uno de los primeros clientes que van a entrar al área de seguridad del aeropuerto de Cancún. Porque, fíjense algo importante, el aeropuerto lo cierran para esterilizarlo y para limpiarlo y para hacer un proceso de esterilización completo aproximadamente a eso de la medianoche o 1 de la mañana, y luego lo abren nuevamente a las 3:15 de la mañana. Entonces ahorita ya son las 3:14, entonces vamos, ya nos deben de permitir entrar porque traemos hambre, queremos un cafecito y descansar. Como podemos ver, soy el primer cliente que está entrando a las líneas de seguridad del Aeropuerto Internacional de Cancún. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está el área de seguridad. Y bueno, vamos a ver en esta gran fila lo que nos espera. Son las 3:30 de la mañana y sigo en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Ya estoy en el área de seguridad. A mi izquierda, vean rápido, está el área de seguridad. Y prácticamente todo está cerrado, o la mayoría de cosas está cerrada acá del otro lado de Cancún. Déjame decirte algo importante. Otro problemita pequeño que me enfrenté en el área del check-in fue el siguiente. Como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un aeropuerto que aún no está inaugurado, cuando yo paso y les doy mi boleto, aparece totalmente en rojo la pantalla, como si mi boleto fuera un boleto falso, que no existe, que sea un boleto fraudulento. Entonces las personas de seguridad pues no saben en este caso qué hacer, en este caso por los protocolos, y le tuvieron que hablar a un supervisor. En este caso el supervisor lo que les dijo es: sí, ya revisé el boleto, está todo correcto, van al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, me pidieron quitarme el cubreboca, me revisaron mi pasaporte, revisaron el boleto y ya nos dieron el acceso finalmente. Pero vamos a ver en las pantallas si aparece el vuelo que sale a las 9:59 de la ciudad aquí de Cancún. Y como podemos ver, aquí está el vuelo de Volaris, es el vuelo 1013 a Santa Lucía, sale a las 9:59 de la mañana por la puerta B. Entonces, ya está el vuelo y la pantalla dice on time, así que lo único que nos podría impedir llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en este momento es que cancelen el vuelo o que por alguna razón no salgan. Pero por nuestra parte ya hicimos todo absolutamente. Vamos, véngase, vamos a seguir caminando. Es muy divertido andar en un aeropuerto turístico que está totalmente vacío. Esto es increíble, es como andar a un aeropuerto de una ciudad pequeña en donde no hay gente y es Cancún, o sea, estamos hablando que está totalmente vacío. Es algo que en realidad es muy pocas veces visto esto. Y es divertido porque me permite poder tener esta gran experiencia, pero vamos a utilizar nuestro cubrebocas por seguridad y para evitar que nos vayan a decir algo. Algo importante, necesitamos comer, pero no sabemos qué está abierto. Vamos a ver qué más ves. Ando buscando comprar en el Aeropuerto Internacional de Cancún unas papitas, un agua, algo de comer. Está cerrado, convenience store. Podemos ver, se me antoja mucho esto, que es delicioso, son unas Jolly Rockets. Está cerrado. Panda está cerrado, Domino's está cerrado. No hay comida. Pero es padre, es parte de la emoción de este tipo de experiencias y es por la razón que estamos aquí, para darles a ustedes la experiencia.
pero vamos a hacer cuentas. Haciendo cuentas, salimos de la ciudad de Chihuahua a las 4 de la tarde aproximadamente. Y ahorita ya son las, ya van a ser casi las 4 de la mañana, entonces ya tenemos 12 horas dentro de los aeropuertos. Eso significa que traemos sed, traemos hambre, queremos comer, queremos almorzar, y pues todo prácticamente está cerrado. Es como estar en un mundo paralelo. Me siento tan extraño. Imagínate esto. ¡Hey, amigo! ¡Dame una cerveza, por favor! Y luego entra la persona acá. Sí, amigo, ¿qué cerveza es la que quieres? Entonces es como estar en un lugar con instalaciones en las que las puedes utilizar. No hay empleados, está cerrado todo. Incluso aquí están las botellas al alcance de mi mano, mira. Yo puedo hacer esto. Fíjate qué es lo más interesante de esto, ¿eh? Observa. Podría haber agarrado la botella de Don Julio, pero no lo hice. Y ahí están al alcance de mi mano. Solamente la toqué, no la agarré ni nada. Lógicamente, pues tienen su seguridad los locales y demás, pero es extraño, es completamente extraño. Entonces, les voy a seguir documentando toda esta información del viaje, pero no saben en este momento cuánto se me antoja estos ricos y deliciosos panes que están aquí. Miren este cheesecake de chocolate tan delicioso que está aquí. Oh, sí. Ay, no me resta más que decirte que si te está gustando este contenido, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me podrás encontrar como Homero Iglesias. Estoy en TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Y también, si quieres más información y convertirte en tu versión 2.0, visita mi página homeroiglesias.com, en donde podrás encontrar todo lo relacionado con marca personal, emprendimiento, negocios, y te voy a poder ayudar a que tú te conviertas en marca personal, en tu versión 2.0. Así es, si tú te gustaría monetizar tu propia marca, vender por internet, vender productos digitales y crear un mundo para que tú puedas viajar, tú puedas hacer con tu tiempo y libertad lo que tú quieras, homeroiglesias.com es una página que te va a poder ayudar. Sí, incluso para que estés en un aeropuerto internacional tan turístico como lo es Cancún, totalmente vacío. Entonces, acompáñame. Bueno, pues ya está agarrando vida el aeropuerto internacional de la... Cuando son ya casi las 6 de la mañana. Ya casi van a ser las 6 de la mañana. Los negocios ya empiezan a abrir apenas. Ya se empiezan a ver personas de tendencia de limpieza de los negocios, las personas que están abriendo los negocios. Y nosotros estamos a la espera de que abran algo para que comamos, para comprar un cafecito, porque ya a estas alturas de la situación, ya vamos a cumplir 16 horas en aeropuerto. Entonces, requerimos comer, requerimos tomarnos algún café rico y requerimos descansar también. Y nuestro vuelo sale a las 9:59. Entonces, estamos aproximadamente a 3 horas y ahorita estamos haciendo labores aquí de trabajo, estamos editando algunas cosas para ustedes. Mira, vengan. La persona que hace nuestro video y esta experiencia. Como pueden ver, estamos haciendo la edición de ciertos videos, cierta información. Estamos revisando los videos que estamos subiendo, estamos haciendo ediciones de videos y demás, pero estamos a punto de ir a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así que, excelente. Ya por fin abrieron aquí en los restaurantes y quiero que vean algunos de los precios que manejan.
para que ustedes nos tengan como referencia aquí en el Aeropuerto Internacional de Cancún cuando ustedes quieran realizar alguna comida o desayuno en este caso. Iniciamos con la famosa franquicia Johnny Rockets Burger, Shakes, Fries and Fun. Johnny Rockets, como podemos ver, tiene un rango de precios aproximadamente en los desayunos de 150 a 190 pesos. Y lo que son las hamburguesas, está los combos en 209 pesos y 195 pesos. Esto es importante que sepan que no incluye bebida, entonces tú puedes comer con entre 200 a 300 pesos. Aquí está lo que es la franquicia Domino's Pizza y tienen los paquetes de pizzas en 325 pesos, 375, la individual en 149 pesos. En dólares estamos hablando que son aproximadamente 7 a 8 dólares. Aquí tenemos el guacamole, Andrew, y tenemos los desayunos. Desayunos están en 195 pesos. Son huevos al gusto. También está American Chinese Kitchen. Está cerrado. Y bueno, otro tipo de negocios como cafeterías, bares, los lugares en los que andábamos hace un momento que estaba totalmente vacío, ¿se acuerdan? Miren, aquí está la botella que logré agarrar hace un momento. Pudo ser mía, pudiste ser mía, pero no fue mía, porque no la agarré. Entonces, para que sepamos todos con cuánto podrían comer aquí en el aeropuerto, en dólares, entre 15 a 35 dólares. En pesos mexicanos, de 250 a 300 pesos a 550, 600 pesos. Uh-huh, así es. Podemos ver que ya hay más vida aquí en el aeropuerto. ¿Se acuerdan cómo estaba hace unos momentos, deprimente y triste? Bueno, pues ya se ve diferente. Vuelo 10-13, Santa Lucía, a las 9:59. Todo está excelente. Pero ahora me hace falta ir por un rico café, porque ahora sí está abierto. Totalmente diferente. Pero algo importante es que ahora sí está abierto Starbucks. Y nunca había deseado un café tanto como en este momento. Así que es algo genial. Vamos a comer. Está muy rico aquí los panqués, los baguettes, el sándwich de pavo. Como podemos ver, están en 128 pesos, 39 pesos la mini tarta, los baguettes de atún, y aproximadamente con 10 dólares también comes. Y en mi café fueron 114 pesos, que en dólares son 7 dólares estadounidenses aproximadamente. Y me lo van a preparar porque en realidad ya quiero mi cafecito. Tengo mucho tiempo aquí. Ok, gracias. Nuestra promesa, ama tu bebida, cuando lo sabes, siempre lo haremos bien para ti. ¿Y tú qué haces diferente en tu negocio? ¿Cuál es tu promesa de valor para que hagas las cosas bien? Y ahora sí,
ya me compré mi rico café y ahora es tiempo de disfrutarlo. Sabe delicioso. Por fin, un rico desayuno. No crean que voy a comerme todo esto. De esto solo este es mío. Cubiertos, cafecito y a comer. Son las 7:58, ya son las 8 de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 9:59, es decir, en casi 2 horas más. De las 8 a las 9:59 son casi 2 horas. Entonces estamos a punto de volar en el vuelo inaugural al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA. Pero antes es hora de comer. Así que ustedes me disculparán, pero provecho. Ha llegado la hora. Son las 9:20 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin dormir, sin mucho comer, pero ya con un rico café. Aquí tenemos lo que es un marco para tomarse fotografías. Y esto precisamente pues porque es un buen día. Vamos a ver. Como podemos observar en esta parte, está tomando fotografía a cada uno de los pasajeros que se está subiendo. Las personas están emocionadas, como podemos observar, y esto es porque no todos los días se inaugura un aeropuerto en un país. Y todas las personas queremos tener la foto del recuerdo, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros nos vamos a formar, como llegamos ya más tarde de lo normal, nos vamos a ir a la parte de atrás de la fila y nos vamos a tomar fotografías para hacer esto, ¿ok? Es algo emocionante y lo que más me hace sentir feliz es que las personas están aplaudiendo y a mí me emociona y me llena de felicidad y de gusto el saber algo, y es esto que te quiero decir. Llegar a este aeropuerto totalmente vacío y ahora que está lleno de gente, que estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Cancún en la puerta B5 y B6, formados en la parte de atrás de la fila, y ahora está lleno de personas, es una experiencia, de esas experiencias que se quedan en el corazón y no se nos olvidan. Entonces siento mucha emoción porque no sé si voy a vivir para poder ver la inauguración de otro aeropuerto en mi vida. Espero que sí, pero sin duda es algo que es emocionante y espero transmitirte esta emoción a ti que me estás viendo ahí en la pantalla. Entonces voy a seguir grabando, los amo, les envío un beso y vamos al AIFA. Estamos escuchando que es el primer vuelo que va a volar a Santa Lucía. Santa Lucía Airport. Y se está anunciando que es el primer vuelo que va a ir a Santa Lucía. La gente está diciendo que es un honor estar con Obrador. Y aquí la gente está tomando fotos. Gracias. Están haciendo el corte de listón inaugural del vuelo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Aquí están las personas tomándose la foto de el recuerdo. ¿Qué siente? De ser una de las primeras personas que va a lograr esto.
muchísima emoción porque nosotros siempre hemos apoyado a la 4T, entonces es un honor enorme ser parte de este vuelo. Excelente, muchas gracias. Una pregunta rápido. ¿Qué siente de poder estar en esta fila para ir a un aeropuerto que se va a inaugurar por primera vez? En mi caso, no sé si volveré a tener años para vivir una experiencia. ¿Pero qué siente? Mira, estamos sumamente felices. Creo que somos los primeros en comprar los boletos, mi esposo con mis hijos, porque esta es una obra emblemática. Es la primera gran obra que inaugura nuestro presidente de Salvador en 3 años, que quitó todo un desafío. Está hoy considerada ya entre los mejores aeropuertos del mundo. Entonces, sí se puede comerciar cuando el pueblo está contento. Y se siente bonito la gente gritando y amables. Estamos nosotros desde que no había gente aquí en el aeropuerto a las 2 de la mañana, no había absolutamente nadie y fue bonito ver cómo se empezó a llenar de gente. Y más bonito aún cuando aterricemos en el AIFA. No, está padrísimo, está muy emotivo. La gente está emocionada, creemos en el proyecto, somos gentes que sabemos que hoy un cambio, esa cuarta transformación es una realidad. Se pagó todo lo que se endeudaron, ya sabemos con qué intenciones, con el aeropuerto que iba a destruir la ecología, y aún así sobraron 800 millones de pesos para invertirlos en otra obra. Muy bien también por el ejército que cumplió sin salirse del presupuesto y que hoy nos da esta alegría a todos de poder estrenar nuestro aeropuerto de Santa Lucía. Muchísimas gracias, veámonos allá y enhorabuena y celebremos. Muchas gracias. Sí, hay que celebrar. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Homero Iglesias. Homero. Me llamo Romeo. Romeo. ¿Usted? Vamos a hacer grupos. De forma muy rápida, ¿qué opina? ¿Qué opina de este aeropuerto? ¿Y qué siente de estar aquí? Ya te lo dijo. Somos parte del viaje de Buenos días a nuestros clientes del vuelo Cancún Santa Lucía de la vía 13. Aquí se va a hacer el primer abordaje. Como podemos observar, de ese lado se encuentra levantando la mano. Les pedimos por favor. Esta parte. Acá está nuestro compañero de equipo que yo la utilizaron de camarógrafo. Acá está tomando fotos y yo me quedé ya acá como staff técnico. Volaris me tiene aquí en la parte trasera junto a los mostradores. Pero bueno, fue un placer entrevistar a la gobernadora. Y pues es un proyecto emblemático. ¿Qué siente de estar aquí? Pues a la vez, a gusto por estar en el vuelo inaugural del aeropuerto, ¿no? Muchas gracias. Y aquí la experiencia de subirnos al primer avión que va a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el AIFA en este vuelo inaugural. Por política no permiten realizar grabaciones, pero en esta ocasión sí, porque es especial, es algo maravilloso, es algo increíble.
las personas saludan, están contentas, nos dicen, están todos contentos. Y siempre que hueles, los asientos junto a la salida de emergencia son excelentes. Como todo es increíble, hay personas que están emocionadas, hay otras personas que no, que son indiferentes y que no les interesa. Pero es la diversidad de las personas. La mayoría de las personas están entusiasmadas, están contentas, tienen un síntoma de alegría. Incluso el personal en tierra está rompiendo protocolos, pues porque es algo especial, permitiendo grabar en casa, permitiendo tomar fotos, permitiendo hacer una serie de cosas, porque es un momento especial que difícilmente va a volver a repetirse. La tripulación conformada por nuestro capitán José Juan Gutiérrez, el primer oficial Alejandro García, sobrecargos Marcela, Eli, Patricia y una servidora Adriana como jefa de cabina. Estaremos atentos a sus necesidades y será un gusto atenderle durante el vuelo. A partir de este momento, permanece en tu asiento, abrocha el cinturón de seguridad, mantén la ventana abierta y retira tus audífonos para nuestro despegue y aterrizaje. El tiempo de nuestro vuelo será de 1 hora con 50 minutos. Amablemente solicitamos tu atención, es momento de nuestra demostración de seguridad. Disfruta del viaje. Pilotos, les vamos a dar fiesta a bordo del avión porque el día de hoy tenemos un vuelo inaugural a Santa Lucía. Estamos muy contentos porque es una nueva ruta. Bien, esta fiesta es la que queremos todo el vuelo y también llegando al aeropuerto. Bueno, les decimos que estamos muy contentos porque tenemos una nueva ruta, un nuevo aeropuerto y otra opción más. Estamos volando desde la ciudad de Cancún todos los días a partir del día de hoy al aeropuerto de Santa Lucía. Y también de Cancún, también Tijuana. El día de hoy, aparte de estos dos vuelos, tuvimos que poner un vuelo extra de Santa Lucía a Cancún porque estábamos llenos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con fiesta y queremos realmente que les quede súper grabado que ustedes fueron los primeros clientes que volaron en esta ruta de Cancún a Santa Lucía. Y es por ello que les vamos a dar una playera conmemorativa para que todo el mundo se acuerde. Pero todo el mundo se la tiene que poner porque quien no se la ponga no participa en la siguiente dinámica. Bienvenidas. Y bueno, les queremos pedir de su apoyo porque recuerden que la mejor publicidad es la que hacemos de boca en boca para que todos nuestros amigos de todo México se enteren que ya tenemos vuelo de Cancún a Santa Lucía y de Tijuana a Santa Lucía. Bienvenidos y un momento más, continuamos. They say it's your own choice. Can you hear my voice? It's a lesson to be learned in time. Santa Lucía, allá vamos. Bien. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere viajar nuevamente en esta ruta con un boleto de Volaris gratis? Les vamos a pedir, por favor, que todo el mundo tenga las manos fácil de abordar. Venimos en un vuelo lleno de personalidades, de una gobernadora, personas del gobierno, empresarios. Entonces es una experiencia bonita.
para aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Estaremos aterrizando en aproximadamente 30 minutos más. Condiciones actuales: cielo brumoso con 22 grados centígrados. Muy buenas condiciones para nuestro aterrizaje. Un poquito de movimiento durante el descenso, ya que por la época del año y la temperatura, esto crea un poquito de movimiento en el aire. Y estamos a 5 minutos de aterrizar en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, esto es genial. Misión cumplida. Lo logramos. Vamos a ver qué tal. Me gustaría que las personas que estén viendo este video comenten qué piensan de este proyecto del aeropuerto. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Como podemos ver abajo, se ve la construcción de los puentes y de las carreteras que van a conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, estamos a punto de aterrizar. Es un momento histórico. Es la primera vez que una aerolínea comercial, en este caso de Volaris, ruta Cancún, Cancún, Santa Lucía, pisa tierra. Este video tal cual lo subiré así sin editar para que pase a la historia como uno de los primeros videos en YouTube que fueron subidos. Santa Lucía. Hemos llegado a tiempo, pronto llegará el momento de bajar del avión. Permanece sentado con su cinturón abrochado. La hora local, 11 de la mañana con 9 minutos. Volaris y esta tripulación agradecemos su confianza y le demostramos llegando a tiempo. Nos encantará verte pronto. Y aquí es donde vemos la emblemática torre de control de la que tanto vimos memes, fotos y mucha información. Ahora sí podemos verla de primera mano. Esta es una toma hermosa, la torre de control y aterrizando por primera vez en este aeropuerto. Podemos observar trabajos de construcción a lo lejos. Y podemos observar cómo están realizando labores aún. Sin embargo, nuestro aterrizaje fue exitoso, no tuvo ningún contratiempo y todo salió excelente, sin ningún contratiempo. Como podemos ver, nos van a dar la bienvenida con un protocolo que jamás en mi vida, tengo años viajando, me había tocado. Y esta imagen va a quedar plasmada en la historia, en mi memoria, para siempre. Mi corazón siente una gran emoción de ser una persona que venga haciendo esta inauguración. Es algo hermoso el sentir esa sensación que ves en las películas cuando echan el chorro de agua, solo es en ocasiones especiales. Cuando un vuelo
va a volar por primera vez, que recibe su nombre, cuando un capitán se va a jubilar o en alguna ocasión o un motivo muy especial, como en este caso. Entonces, nosotros estamos inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y es por esa razón que nos están dando esta bienvenida, que en el mundo de la aeronáutica esto es uno de los mayores privilegios que podamos tener. Y eso sí les digo, amigos y amigas míos, podrán volar mucho, pero tener el privilegio de ser recibidos así en un aeropuerto, muy pocas veces, y se los dice una persona que ha volado cientos de veces a varios países, a varias ciudades, jamás me había tocado esto, y es algo sumamente emocionante. Aquí podemos ver que estamos llegando al edificio de terminales, donde hay una hermosa bandera de México, totalmente nueva, brillante, y vamos a donde nos van a asignar bajarnos para inaugurar este aeropuerto y veremos qué pasa. Y así es como llegamos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver cuáles son las reacciones de las personas. Estamos sin duda emocionados, es algo muy bonito. Tripulación a sus puertas, desarmando vanes. Y estamos esperando a bajar al último para poder tener una mejor perspectiva y no estar obstruyendo a las personas mientras grabamos. Entonces vamos a esperar a que bajen todos para poder grabar y luego ya hacer tomas de forma más cómoda. Gracias. Nos esperamos pronto. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Qué sintieron? ¿Cuántas veces ha tocado inaugurar un aeropuerto, capitán? Aeropuerto es el primero. Es el primero. ¿Cuántos años de carrera tiene? Yo tengo 29 años volando. 29 años volando, primer aeropuerto que inaugura. ¿Qué sintió? ¿Qué sintieron? Muy interesante, la verdad. Ok, muchas gracias. ¿Qué sintieron ustedes? Bien. Igual. Sí. Muchas gracias por su servicio. Excelente tarde. Muy bien. Gracias. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al fin estoy aquí. Al fin estamos aquí. Al fin se ha llegado el día de la inauguración. Ahora, caminando por este pasillo por primera vez, mi primera vez, puedo empezar a analizar lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de primera mano. Y me doy cuenta de la importancia y de la verdadera razón por la que estoy aquí. La verdadera razón por la que estoy aquí no es por mí, no es por un logro personal, sino es para transmitirles a ustedes, los seguidores y las personas que yo amo tanto, en primera experiencia y relatándoles lo que yo puedo ver sobre la calidad del AIFA, sus materiales, las pistas, los vuelos, la calidad, la infraestructura, todo lo que yo pueda observar, lo bueno, lo malo, las cosas que se me hacen interesantes y darles una opinión incluso sobre las estructuras. Esta estructura metálica en verdad se ve de mucha calidad. Pero más allá, quiero hacer un análisis de todo lo bueno, lo malo, lo positivo y lo negativo que escuchamos en los noticieros. Porque el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene muchísimas cosas que solamente viniendo aquí podrás encontrarlas. Por ejemplo, aquí me estoy topando con personal que están realizando inspecciones y son personal de la IATA.
están realizando inspecciones y están realizando procesos de certificación de calidad para que este aeropuerto pueda convertirse en un aeropuerto internacional. Pero, ¿en verdad el AIFA es tan malo como se nos dice? ¿En verdad el AIFA no funcionará? ¿Será bueno? ¿Será malo? Pues eso es lo que yo quiero mostrarte, sin tintes partidistas, políticos, simplemente con mi opinión personal. Pero eso será en el próximo capítulo, mi viaje a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el próximo episodio, te mostraremos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por dentro, la ceremonia de inauguración y todas las cosas que vivimos a lo largo de este gran día de fiesta. Acompáñanos y síguenos para más información. Es muy bonito para venir a tomarse una foto, así que vamos rápido porque hay mucha gente tomándose fotos. Observamos que aquí hay un Starbucks. Esto me gusta porque puedes ver tú las maletas, cómo se mueven. No me había tocado eso en algún aeropuerto. Aquí podemos ver la salida del aeropuerto, las tomas, todo está muy bonito. Hay muchísimas personas. Hay vendedores vendiendo fotos de Andrés Manuel López Obrador. Aquí podemos percibir la entrada al estacionamiento. Y ahora vamos a ir a la planta alta, a la plaza. Entonces aquí sí nos restringieron el acceso porque aquí solamente es para personas que... Aquí podemos observar una exhibición del general Felipe Ángeles. Estamos en la ceremonia de inauguración. En este caso, hasta aquí. Esta es la Plaza Mexicana. Podemos ver que hay militares de otros lugares y otros países y ya están saliendo aquí en el área en la que estamos nosotros. Hola, pues ya estamos aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles y ahora vamos a conocer la parte para tomar los autobuses para llegar a la Ciudad de México. De acá, que voy a ir, voy a poder ver el tren suburbano que no está en operaciones, el Skywalk, para ir al hotel, pero está cerrado el acceso porque está en construcción. Pero vamos a conocer. Ahora vamos a bajar. Entonces, ya le pregunté a unas personas que son de aquí de la comunidad, me dicen que el Mexibus probablemente está de forma gratuita, probablemente por la inauguración. Amigos y amigas, estimando la fila, probablemente la espera pueda superar la hora y media, dos horas. Acabo de pedir un Didi, me va a cobrar 350 pesos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta el Zócalo de la Ciudad de México. En el AIFA no vi restaurantes, no vi comida, no nada. Entonces, no hemos almorzado desde Cancún. Y eso fue como a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, andamos cansados y con hambre. Pero vale la pena, todo muy padre.